Tekashi y Yailin, la más viral, son advertidos de que podrían tener un grave accidente. La información fue liqueada por el dueño anterior del McLaren modelo 720 color blanco que le regaló Tekashi a Yailin la semana pasada. Más adelante, vamos a ver de qué se trata. Por otro lado, Anuel AA parece preocuparle el entorno en que se encuentra a su hija con la madre y su padrastro Tekashi. Parece ser que él tiene intenciones reales de luchar la custodia de su hija, según esta entrevista que les voy a mostrar más adelante. También, la esposa de Arcángel fue arrestada en Orlando, Florida, bajo los efectos de embriaguez, y los reporteros abordaron a la madre de Arcángel comparando la situación con la persona que mató a su propio hijo, hermano de Arcángel, que la madre de Arcángel dijo muchas cosas, pero parece defender y decir que no era la misma situación. Vamos a hablar de esto y todos los detalles, pero antes quiero recordarle que este segmento es auspiciado por el festival Ritmo en la Brea. Esto es un festival de música latina con artistas y comidas internacionales que fusiona la música con la pasión de los autos y las motoras customizadas. Esto es en el centro de la Florida. Si te interesa, visita falconproductionspromo.com. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, mi gente, bienvenidos nuevamente. Sé que hace ratito que no me ven, que estoy medio perdido, pero como les digo, estoy bien involucrado, bien comprometido con este evento que va a estar súper brutal. Estamos trabajando inclusive haciendo acercamientos con súper vehículos, vehículos de circuito, vehículos de carrera que están fuera de lo común, que van a ser parte de este evento. Pero nada, vamos al grano, vamos a lo que ustedes vinieron aquí, que es a la noticia. Ok, vamos a comenzar con lo que sucedió con el ex dueño del vehículo que les regaló Tekashi en estos días, Yailin, la más viral. Lo más seguro lo vieron, no lo voy ni a mostrar aquí porque seguramente ustedes vieron ese vehículo. Le regaló un McLaren 720 color blanco, que Yailin lo puso en sus redes sociales y se fue viral por ahí también. De hecho, si lo quieren ver, vayan a mi Facebook, arroba Peter Falcon TV, y allí yo puse una foto. Vayan, denle scrolling en mi Facebook, allí van a ver el McLaren, ¿ok? So, el dueño anterior de este vehículo lanzó una advertencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. 69. Y para Yailin, el carro que usted le acaba de regalar a Yailin es un carro McLaren 720. Justamente ese era el que era mío, que compré en el 2018. ¿Para qué hago este video? Tienen que tener mucho cuidado porque ese carro tiene una modificación a 1100 caballos a la goma. Es una locura. Un carro de 2800, 2900 libras, tracción trasera. Si lo maneja Tekashi o lo maneja Yailin, es seguro que en menos de 500 metros están accidentados. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cuidado, porque si se montan, se lo ponen de sombrero. Ok, espérate. No se rían, muchachos. Vamos a explicarle esto. Vamos a tratar de entender. Vamos a tratar de entender lo que él dijo. Él dijo que tenía 1100 caballos la goma. Yo no sé si es que yo no sé de carro, pero estoy haciendo un evento de carro, sé algo. Pero los que saben de verdad de carro, ¿verdad? Los que saben, los expertos de carro en verdad, pues estoy seguro que él no es un experto, él es un millonario que pudo comprar un McLaren. Dice que tiene 1100 caballos de fuerza la goma. Donde yo tengo entendido, los caballos de fuerza están en el motor. No es la goma. No. No sé. Ustedes me corrigen. Los expertos, díganlo en los comentarios. Ok. Por otro lado, ustedes saben que hubo una comunicadora que estuvo hablando mal de Yailin. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo soy Anuel y yo vengo al país y le quito la niña. ¿Tú sabes por qué? Oye, eso es tan simple. No es que sea simple. Ajá. Es que donde yo veo a mi hijo corriendo peligro, yo lo saco. Y él lo puede hacer, claro. Es lo coherente. ¿Quién cuida la niña? Ok,
Pues parece ser que Anuel cogió ese consejo bien en serio, ¿verdad? Y pues dio unas declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo Anuel. Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña. Esto fue una entrevista que le hicieron a Anuel AA en estos días, una reportera de Telemundo. Yo no había podido ver a la niña hasta, no la he podido ver todavía desde la primera vez que la vi. Oye, son micrófonos, mano. Los micrófonos míos, cuando yo los saco a la calle a hacer la entrevista, yo entrevisto personas y funcionan de que no se escucha el sonido del background. Eso es Telemundo. O compren unos micrófonos que de tú sabes, de estar en la calle. Y pues, porque se escucha el problema es que se escucha la música de background y para evitar copyright tengo que estar parándolo. ¿Te gustaría tener la custodia de ella? Compartir con ella y tenerla en mi vida, ¿entiendes lo que te digo? Y asegurar. So, le pregunta a la muchacha que si le gustaría tener la custodia y él le dice compartir con ella y tenerla en mi vida. Darme que su entorno y su círculo y su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable, ¿entiendes? So, básicamente él dice que ella como la bebé de él, que se merece como estar en un círculo saludable. So, entiendo que él entiende que lo que está viviendo con Jailin y Tekashi no es saludable para la niña. Lo más importante en el mundo para mí ahora mismo son la crianza de mis hijos y poder educarlos lo suficiente, perfectamente y correctamente, como yo fui educado también, ¿entiendes? So, básicamente él dice que lo que quiere es una buena educación para la nena. Para cuando les toque estar solo por ahí, ellos saben caminar y dar paso firme, ¿entiendes? Ok, pues básicamente eso fue lo que dijo Anuel AA, que pues que él, tú sabes, que él quiere a su niña fuera de las manos de Jailin, por todas las cosas que han estado aconteciendo, por todos los supuestos maltratos que pasan de uno al otro, si no es que ella lo denuncia a él, él lo denuncia a ella, se han denunciado los dos, se han pasado peleando, se ha hecho todo público, no han podido mantener esto. Entonces ahora pues Jailin hizo unas expresiones, estaba bien enojada, que de hecho puse ese clipcito en mi Facebook, pero no mi Facebook fanpage, no arroba Peter Falcon TV, sino arroba Peter Falcon Promo, que ese es mi Facebook más que uso para promociones de eventos y cosas así. Pues me dio con ponerle un clip allá de Jailin la más viral, donde está diciendo que un pamper de leche, ya tuvieron que haberlo visto, ese clip ya va llegando a los 2 millones de vistas. So, pues básicamente, pues Jailin ha estado diciendo hasta incoherencia, porque los pampers de leche, eso no existe. Pero hablé con una persona los otros días, están hablando de eso, y me dijo, es que yo la entiendo, es una mujer, yo la entiendo porque cuando estoy bajo coraje, pues uno a veces puede decir cosas y turbarse en lo que dice. So, ella la excusó. Vamos a ver ahora a la madre de Arcángel. La madre de Arcángel da unas expresiones sobre el arresto de la esposa de Arcángel. Yo no sé cómo se debe sentir Arcángel de lo que tanto él ha criticado, que él lo ha hecho también, porque él lo dijo que en el pasado, que él bebía, pero que parece ser que ya él no lo hace, que no maneja ebrio. Pero yo no sé cómo se debe sentir Arcángel ahora mismo de que su esposa la hayan agarrado embriagada, manejando igual como una persona embriagada mató a su hermano. Vamos a escuchar lo que dijo la mamá. Sí, es cierto. Es cierto. Y ella está enfrentando un proceso. Pero la noticia que salió realmente dijeron cosas que no son reales. O sea, ella no tuvo un accidente, no afectó a nadie. Simplemente ella se encontró con el accidente, tuvo que treparse encima de la acera. Los daños fueron a su propio vehículo. O sea, no pasó nada. Le preguntaron si ella había tomado alcohol y ella contestó que sí. Pero mira la diferencia. Ella fue arrestada la misma noche, donde no le hizo daño a nadie, ¿ok?
no hubieron ningunos daños. O sea, esos medios tienen que revisarse un poquito. Fue arrestada y a ella le tocará enfrentarse a un proceso. En cuanto al caso mío, yo no tengo a Justin. La persona se fue en contra del tránsito y todavía sigue en su casa. ¿Ves? Ok, ya ahí escuchamos cuál fue la excusa de la mamá de Arcángel, donde ella no avala la comparación que hicieron de la situación de la mujer de Arcángel con la situación de su hijo. ¿Por qué? Ella no la avala porque ella pues no mató a nadie. Ella explica que los reporteros dijeron que ella había estado involucrada en un accidente. Ella explica que fue que en el tráfico ella se topó con un accidente y para salir del accidente brincó por una acera para pues poder desviarse del accidente. Ahora, ¿eso realmente justifica que ella andaba ebria manejando? O sea, ¿es diferente porque no mató a alguien? Sabemos que es una gran diferencia entre matarla, es mi opinión, ¿verdad? Entre matar a alguien y guiar ebrio. Pues estoy seguro que muchas personas lo han hecho en su vida, tú sabes. No es la única persona. Y ella explica también que ella no invadió un carril contrario para chocar con otro vehículo. So, esas son como las excusas que ella pone. Entonces, yo quiero escuchar a ustedes en los comentarios qué realmente ustedes opinan. Si esta excusa que ella está dando de defender a la esposa de Arcángel es una excusa válida o no es una excusa válida y es igual de malo aunque ella no haya cometido el delito. Porque, o sea, si tú cometes un delito y la policía te agarra, ¿verdad?, pues cometiste un crimen. Pero si tú cometes un delito, el mismo delito, y la policía no te agarra, entonces no es un crimen. Explíqueme. No sé. Estoy un poquito bruto en eso. Así que yo pienso que, en mi opinión, ¿verdad?, que hay como un poquito de doble vara de la manera que la madre de Arcángel está midiendo esto. ¿Qué piensa Arcángel? No sé qué piensa Arcángel, pero me gustaría escuchar la opinión de Arcángel respecto a esto. Hay una teoría, ¿verdad? Hay una teoría que es una teoría, en verdad, que la encuentro bastante absurda, que era que la esposa de Arcángel, que estaba supuestamente enojada con Arcángel, y que ella se emborrachó ebria y que lo hizo como a propósito para darle por la cabeza. Pero no sé qué verdad sea eso. Eso es una teoría que, cosas que la gente escribe y hace videos y eso a veces en las redes. Así que no sé. Nada, mi gente. Los dejo con esto. Recuerden, si ustedes son del área de la Florida o del área de los Estados Unidos, este festival es en abril 14. Va a estar bien brutal. Así que búsquenlo. Es más, déjame entrar por aquí rápidamente y enseñarles el flyer. Seguro que sí. Déjame mostrarle el flyer por aquí. Aquí tengo el flyer. Echarme para acá para que lo vean. Esto es Ritmo en la Brea. Artistas, comida, bebidas, entretenimiento. Va a ser en el Lakeland Town Center. Más de 60 categorías de vehículos. Más de 100 trofeos. Registraciones abiertas. Ah, lo brutal de esto. Les voy a explicar lo brutal de esto. Lo brutal de esto es que aquí los ganadores no van a ganar así normal como hacen en otros eventuchos, que le dan el trofeito y se lo tiran por ahí, ni nada, no, no. Aquí los vamos a trepar en una tarima. Aquí vamos a tener un backdrop en la parte de atrás con todos los auspiciadores y vamos a regalarle los trofeazos, los verdaderos trofeos, y lo vamos a celebrar estilo como si se ganaron una carrera de circuito en NASCAR. O como si se ganaron la final del drag, ¿ok? Aquí vamos a celebrar realmente estas personas que tú sabes, que están dando el todo por el todo, por tener estos vehículos súper brutales y salirse de nivel. Y pues también vayan a ver los vehículos de circuito que van a estar allí, así que la van a pasar brutal.
Hay algunos boletos gratis, ¿ok? Quedan poquititos para el público en general, ¿verdad? Los vehículos hay que registrarlos, las motoras hay que registrarlos, pero para el público en general hay boletos gratis, quedan bien pocos de los que van a dar gratis, así que si todavía queda alguno, vayan si están interesados y pueden venir a este evento. Así que nada, mi gente, nos vemos la próxima. No, Coscu, esto no es Navidad. No estamos en Navidad, ya pasó Navidad. Bueno, mi gente, nos vemos la próxima. Este es Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. Estamos activos, chequeamos.